to show the whole world what we're all about. We the girls with a passion for passion. Ooh, we're rats. We'll always be there for each other. Ooh, we're rats. Yeah, styling how we feel. Ooh, talking about best friends. Yeah. Together we can do anything. We've got a plan, a dream. Take a chance and believe, make it real. Blast. Hoy presentamos Los Candidatos. Recibí una carta de una lectora, Dana. ¡Estupendo! Querida Chloe, espero que te postules para presidenta este año. La escuela necesita a alguien que sea lista, compasiva y elegante como tú. Te admira, Dana. ¡Chloe! Lo sé, no puedo tenerlo todo. Querida Dana, me encantaría, pero entre mis estudios y las responsabilidades en la revista estoy muy ocupada este año. ¡Hola! Soy Kirstie. Y yo soy Casey. Queremos postularnos para presidenta y vicepresidenta de la escuela. Y queremos sus votos. ¿Desde cuándo las gemelas se interesan en la escuela? Desde nunca. ¡Hola! ¡Hola! Amo tu camisa. O sea, es que nada es más mi top que cómo se visten nuestros compañeros. ¡Claro que sí! Como prueba, nuestro papi pagará cirugías de nariz para todas. Voten por nosotras y pelearemos por ustedes todos los días. ¡Oye, esa era mi línea! Se ve improvisado, pero supongo que transmite el mensaje. ¿Qué rayos están haciendo? ¡Queremos quemar calorías! ¡Las cámaras aumentan 5 kilos! Y usaron 2 cámaras en el comercial, así que es un total de 10 kilos. ¡No tienen remedio! Empiecen a distribuir calcomanías para que las dos puedan ganar la elección y aplasten a las brats de una vez por todas. ¡Y rápido! Hola, soy Dylan y quiero darle la vuelta a la escuela. ¡Corte! ¿Entendiste? 360 grados, darle la vuelta a la escuela. Lo único que me da vueltas es el estómago. ¿Listo? ¡Acción! Se supone que yo digo eso. Así que voten por el candidato más sexy, más candente y con más estilo de todos, Dylan. El hombre que tiene un plan. Por cierto, ¿cuál es tu plan? Usar mi cargo para conseguir chiquitas. Viejo, ¿cuál es nuestra siguiente misión? Pedirle a Chloe que se postule contigo. Sí, claro. Suerte. Sí, ya sé que ella tiene más experiencia en estos cargos que yo, pero tendrá que decir que sí. Es decir, ¿quién se resiste al encanto de Dylan? No contestes. En fin, tengo grandes probabilidades. Y no solo porque sea el único que se ha postulado. ¿Me echas una manita? Hola, chiquis. ¿Ya viste nuestro comercial? Por desgracia. ¿Y qué harán si las eligen? Lo que hacen los presidentes. ¡Oye! ¡Cara de pájaro! Digo, Bardeen no nos dijo que teníamos que hacer algo si ganábamos. ¡Casey! O sea, cierra el pico. ¿Bardeen? ¿Y qué tiene que ver en esto? ¡Nada! Ah!
presidenta. Tengo 15 minutos para inscribirme. Tengo que trabajar en la revista, pero es importante. Si alguien tiene algún problema, dígalo ahora. ¿Y por qué sigues ahí de pie, Chloe? Como tu nueva asesora de campaña, diría que muevas esos pies de ángel y te inscribas. Te escribiré discursos. ¡Asesora de imagen! ¡Corre! Regla de campaña número 1. Necesitas el equipo de apoyo. Oye, ¿me permites un segundo? No puedo ahora. ¡Uy! Me inscribí. Lo siento, Dylan. Dime, ¿qué pasa? Te iba a proponer que fueras mi vicepresidenta y que no te postularas en contra mía. Oh. Se pone interesante. ¿Cuánto tiempo tendremos que ser amables con los demás? Hasta que ganemos, cabeza hueca. Pero ya me duele la cara de tanto sonreír. Bien, chicas, adelante. Chloe es la mejor. Tiene corazón. Es la candidata que a la escuela ayudará. ¡Por Chloe! ¡Por Chloe! ¡Vota por Chloe! Regla de campaña número 2. También la política puede ser divertida. ¡Muchas gracias! Con toda su ayuda, esto será un recorrido por la pasarela. ¡Una vez más! ¡Chloe es la mejor! ¡Tiene corazón! ¡Es la candidata que a la escuela ayudará! ¡Casey! ¿Qué estás haciendo? ¡Porras a Chloe! O sea, toda mi vida quise ser animadora. No podrías aunque te lo propusieras. ¡Ah, sí! ¿Tú? No podrías ser animadora aunque... Mejor vamos a decírselo a Verdín. ¡Madre de Rosa! ¡No lo hará! ¡Sí lo hará! Ah. Odio la democracia. Muy bien, me las arreglaré con la competencia. Niñas, es hora de hacer algo feo. ¡Qué malas! Son unas bobas. Vota por Chloe. Vota por Dylan. ¿Y tú por quién vas a votar? Todavía no sé por quién. ¡Voten por Dylan! ¡Ah! ¡Voten por Dylan! ¡Dylan para presidente! ¡Vota por Dylan! ¡Dylan para presidente! ¡Chloe para presidenta! ¡Vota por Chloe! ¡Vota por Chloe! Linda porra, chicas. Nos alegra que la apruebes. Oye, eres mi amiga y tú me importas mucho. No quiero ver que te humillen. En verdad me importas. Disculpa. Te diré lo que voy a hacer. Voy a ahorrarte la pesadilla de una derrota absoluta en la contienda, dejándote entrar a mi equipo como vicepresidenta. Lo siento, Dylan. No lo creo. Bueno, como tú quieras. Y que gane el mejor hombre. Oye, gracias. Y hago énfasis en nombre. Oye, Chloe, queremos hacerte unas preguntas, o sea, de candidata a candidata. Sí. ¿Y cómo qué cosas harías si fueras presidenta? Bueno, recaudaría fondos para computadoras, el laboratorio de ciencias y uniformes de gimnasia y rendiría cuentas. ¿A quién le interesa esa basura? Disculpa, esa basura es importante. Los estudiantes no son... Sí, sí. ¿Qué te gustaría hacer por los estudiantes? Bueno, uno de mis lemas es expresa tus ideas, así que tomaría en cuenta la opinión de todos los estudiantes. ¡Ay, fascinante! Continúa. Sí, no se trata solo de mí. Quiero ganar para hacer de esta escuela un lugar mejor para todos. ¿Para qué es esto? Bueno, con esto basta. Gracias por tu tiempo. ¿Por qué Bertín nos pidió que hiciéramos esta entrevista?
Y claro que mi contrincante parece amable. Es decir, siempre ayuda a las ancianas a cruzar la calle. Pero, ¿qué pasa con ellas cuando están del otro lado? ¡Nada! Está muy atrás en las encuestas. Cree que atacando ganará más votos. Así que les preguntaré, compañeros, ¿es este el rostro de una candidata confiable? Bueno... Viejo, ¿esta es la foto menos favorecedora que encontraste? ¿Sabes algo, Dylan? No quiero atacar a nadie. Busca otro director, yo votaré por Chloe. ¡Todo es tu culpa! ¡Atención! ¡Atención! Casey y yo tenemos un nuevo comercial que mostrarles. Esto será feo. Los estudiantes no son importantes. Lo importante soy yo. Quiero ganar para demostrar que soy mejor que los demás. Las opiniones fueron editadas. Pagado por estudiantes por un mañana color de rosa. ¿Y les gustó? Creo que mejor te preparas para una paliza. Porque Chloe no va a aceptar esto solo así. ¿Cierto, Chloe? ¿Chloe? Solo quiero recostarme y taparme hasta la cabeza y comer la sopa de pollo de mi madre y no volver a postularme jamás. Bien, haremos esto. Contraataque. Exhibiremos el anuncio como lo que es, un truco sucio, y seguiremos adelante. Escribí un discurso en el que dice que las gemelas mintieron. Hago una campaña que resalta las obras de caridad de Chloe. Las personas egoístas no ofrecen su ayuda en cocinas comunitarias. ¡Esa es nuestra chica! ¡Chloe! ¡Tranquila! ¡No hemos comenzado a defendernos! ¡Ay, Sasha! ¡Es inútil! ¡No puedo seguir con esto! ¡Toda la escuela me odia! ¡Y nadie me había odiado jamás! ¡Excepto por Dean! ¡Soy una apestada! ¡Me saldrá una verruga en el mentón y me mudaré en una aldea medieval donde los aldeanos me golpearán con palos y piedras! ¡Chloe, por favor! ¡Somos tu equipo! ¡Te sacaremos adelante! ¡Ya planeamos tu regreso! ¡No dejes que las gemelas se salgan con la suya! ¡No es justo ni para ti ni para la escuela! Lo siento, chicas, pero es muy tarde. Ya renuncié. ¡Pero Chloe! Fuera y entran ustedes. He visto el futuro, niñas, y es color de rosa. ¡Alto, niña! ¡Ay, perdón! Es que me dejé llevar. Debió ver la cara de Chloe cuando presentamos nuestro comercial anti-Chloe. ¡Sí! ¡Se quedó como...! ¡Sí! ¡Se quedó...! ¡Eso no importa! Lo que importa es que mi plan está funcionando. ¿Y cuál es su plan? Cuando tengan el cargo, su primera misión será proporcionar copias gratis de la revista Lo Tuyo a todos los alumnos y expulsar a las Bratz de la escuela. Y eso es solo para comenzar. ¡Eso es! ¡Genial! Para cuando termine, Lo Tuyo se habrá apoderado del siempre huidizo mercado juvenil. Y esas pequeñas Bratz y su remedo de revista estarán acabadas para siempre. ¡No puede ser! ¡He vuelto! Eso vemos. ¡He vuelto a la carrera! Bordín y las gemelas nos pusieron una trampa. No hay tiempo para explicarlo. Equipo, tenemos trabajo que hacer. ¡Sí! Te propongo algo. Hay que postularnos juntos como copresidentes.
¿En serio? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tenemos trabajo que hacer! Hay un problemita. Anoche me di cuenta de que a ti sí te interesa ayudar y yo me postulé por razones egoístas, como impresionar a las chicas. Razones importantes, pero egoístas. Así que yo... ¡No digas que abandonaste la elección! Solo un perdedor haría eso. Renuncié. Esto es lo que hay que hacer. Recolectar firmas para poner el nombre de Chloe en las boletas. Hay que decirles a todos que el comercial de las gemelas fue falso. Y escribir un gran discurso para los debates. Tenemos 3 horas para hacer el discurso. En general, los comerciales me aburren, pero este jamás me cansa. Destruiremos a Chloe y su reputación de niña buena para que nunca vuelva a postularse. ¡Sí! Bueno, en realidad esperaba con ansias el debate. E iba a dar un gran discurso y decir, voten por mí y todo eso. Pero ya que no tengo contrincante, ¿para qué me molesto? Disculpen, disculpen. ¿Me permiten un momento, por favor? Ethan, ¿eres tan amable de presentar la cinta? Esta es la fuerza oscura detrás de la campaña de las gemalas. Destruiremos a Chloe y su reputación de niña buena para que nunca vuelva a postularse. ¡Sí! ¿Sasha? Computadora. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Detenga la cinta. No necesitamos rebajarnos a su nivel. Kirsty, hay que debatir. Primera pregunta del público, por favor. Chloe, ¿podrías decirnos cuál es el mayor problema en nuestra escuela? Falta de fondos. Necesitamos recaudar dinero para mejorar los laboratorios, bibliotecas y uniformes escolares. Kirsty, tu turno. Ah, la iluminación en el baño de chicas es muy, muy mala. Ayer trataba de aplicarme mi delineador de labios y me quedó todo chueco. Se veía como una idiota. Uy, ¿tú me estás diciendo idiota? Eres tan estúpida que creías que necesitabas un vicio para ser vicepresidenta, además de hurgarte la nariz. Saben, a mí me interesa el futuro de la escuela. Y creo que ustedes merecen una presidenta que haga lo mejor para ustedes y la escuela. Y que no tema ser firme, que no le tema las dificultades, aunque eso no la haga popular. Regla de campaña número 4. Practica lo que predicas. En conclusión, no necesitan una bola de cristal para ver el futuro. Solo necesitan votar por mí. Gracias. ¡Sí! 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 Mejor, ¡tiene corazón! ¡Es la candidata que a la escuela ayudará! ¡Por Chloe! ¡Por Chloe! ¡Vota por Chloe! ¡Me rompiste la nariz! Querida Chloe, quiero postularme como presidenta de la escuela el año entrante. ¿Me dirías lo que se necesita? Te admira tu amiga Dana. Querida Dana, necesitas creer en ti misma y pensar en los demás antes que en ti. Y no olvides un equipo increíble. Y un estupendo compañero. ¡A festejar! Y así fue como pasó. Si quieren saber más, lean mi artículo en el nuevo número de Bratz. Se llama ¿Cómo postularse para presidenta de la escuela? ¡Y ganar!